Diego Soldano revela que la materialista se sintió mal porque no le hicieron fiesta de cumpleaños. Pues bueno, chicos, en esta ocasión Diego Soldano reveló que sí, que la materialista se sintió un poco mal o como que no entendió que por qué fue la boda de Juan Rivera el día de ayer y que fue la segunda vez que le arruinaron sus planes, ya que la primera vez sí fue una sorpresa y esta del cumpleaños pensaron que le iban a llevar a su prometido, que fue el que le pidió su mano y que se casaran el día del 14 de febrero. Y después, pues Juan Rivera también tuvo a su esposa. Mencionan que sí se vio un poco mal por parte de la producción y que todos se quedaron con la boca abierta al saber que a la materialista no le habían llevado a nadie ni a nada y que a los demás sí, que cómo estaba ese show, que cómo estaba ese cuento, que cómo estaba todo aquí. Y por esta misma razón, Madison revela que como que Yameiri, o sea, la materialista, sintió la diferencia de opiniones o hasta que Juan le fue a pedir perdón por todo lo que había hecho, lo que creó y cómo había, se puede decir, arruinado la boda con ese momento incómodo con la materialista. Pero todos sabemos que pues Juan no tuvo la culpa. Bueno, más o menos, la producción fue quien tuvo la culpa, porque pues bien lo pudieron haber hecho cualquier otro día, pero obviamente como este de mundo quiere tener rating, que pues, cada quien, pues bueno, ¿ustedes qué opinan? Yo les estaré leyendo los comentarios. Recuerden suscribirse, compartir, darle like para tener más contenido de la Casa de los Famosos tercera temporada. Nos vemos en un próximo video. Chao, chao.